Hay que señalar que el uso de la tortura como medio para arrancar la confesión de la víctima no fue algo peculiar de la Inquisición española. Se utilizó en la práctica penal de muchos tribunales de Europa, así como en la Inquisición romana. Así, no parece lógico pensar que en la Inquisición cuando se habla de tortura, pero resulta que además es ahistórico pensar en la Inquisición cuando se habla de tortura, ya que conforme declaran historiadores. para nada, simpatizantes con la Inquisición como Lea o Kamen, confirman con estadísticas que en épocas duras hasta 1530, en tribunales muy activos se utilizó el tormento en el 1 o 2% de los casos. Otros investigadores, no identificados como anti, sino sencillamente como historiadores, señalan que en honor a la verdad Hay que manifestar que el empleo del tormento por el Tribunal del Santo Oficio fue limitado. Se estima que fue empleado en no más de, un 6 o un de entre un 6 y un 9% del total de procesos en toda la historia, aunque hubo épocas en las que la aplicación fue importante, especialmente en sus etapas iniciales contra los judeoconversos. Además, en contra de lo que se suele creer, en los juicios de la época de Torquemada, el tormento para interrogar prácticamente no se utilizó. Fue a partir del segundo tercio del siglo XVI cuando aplicó con mayor frecuencia, mientras que en el siglo XVII su empleo disminuyó y de hecho en el XVIII prácticamente desapareció. Esa estadística nos desvela una realidad que ya venimos anunciando. Los delincuentes en no pocas ocasiones simulaban ser reos de herejía para que fuese la Inquisición la encargada de tratar su caso judicial. Y es que el trato brindado por la Inquisición era notablemente mejor que el brindado por los otros tribunales. Por otra parte, la Inquisición fue el primer tribunal del mundo que suprimió el tormento 100 años antes de ser extinguida. Con respecto al tormento, Hemos de empezar por reconocer que su uso, tanto en plan de castigo como para extraer confesiones de los presos, fue general en la Alta Edad Media, en el Renacimiento y en algunos casos entrada a la Edad Moderna, en todos los países de la cristiandad y por parte de todos los tribunales seculares o eclesiásticos. Como muestra la actuación de la justicia civil y religiosa dentro y fuera de España, no fue sólo el estigma de la Inquisición, sino el de toda una época. Con esa premisa deben ser tratadas las torturas de la Inquisición. Por eso hay que decir que la Inquisición no inventó el tormento, sino que lo moderó. Moderó sus rigores y su duración. Exigió para su aplicación condiciones muy favorables a los reos, que dificultó primero su práctica y acabó después por abolirlo con mucha anterioridad a los, a los tribunales civiles. Siendo así, es preocupante la existencia de la historia negra inventada por la Ilustración y por los países europeos en unos momentos en que esa Ilustración y esos países europeos estaban llevando a cabo los peores genocidios cometidos hasta el momento. Por otra parte, en los escasos escasos, repito, casos de tormento infligido en la Inquisición a lo largo y ancho de toda la Hispanidad, la práctica del tormento era controlada por el médico, que a veces lo impedía al reconocer previamente a la víctima. En los tribunales civiles de la época no había tales consideraciones y su empleo fue general aún en aquellos casos en que los sospechosos habían declarado plenamente sus culpas. Por otra parte, el acusado era sometido a tormento solo si los delitos que se le atribuían previamente estaban semiplenamente probados y siempre que los inquisidores estuviesen de acuerdo en la conveniencia de su empleo. Es de notar que la tortura no fue inventada por la Inquisición y era el procedimiento legal propio de la época en todo el tribunal civil y militar. La tortura se anunciaba o se aplicaba con la esperanza de que el acusado confesara y recibiera una condena menor que la muerte. La Inquisición prohibía la tortura a mujeres que estaban criando, a personas de corazón débil y a los acusados de herejías menores. Esta tortura era en mucho más benigna que la de los tribunales de la época. Un ejemplo fue la tortura aplicada a los amantes de las nueras de Felipe el Hermoso, el rey francés que tenían 18 y 19 años respectivamente. Los huesos de estos fueron triturados, fueron desollados vivos, se les cortaron los genitales y se les introdujeron en la boca, se les sacaron y quemaron las entrañas y después fueron descuartizados. Esto frente a miles de jubilosos espectadores de todas las clases sociales que inundaron la Plaza de la Sentencia el día antes. Eso era habitu habitual. Eh, y y estamos hablando de un tribunal civil. Esto no ocurría en la Inquisición. La tortura principal de la Inquisición era una cárcel prolongada. En muchos casos, como dice Bill Durant en su libro sobre el tema, era misericordiosa y perdonaba penas a causa de la edad, ignorancia, pobreza embriaguez o por la buena reputación del acusado. Y la pena más sobera una reprimenda. El asunto de la tortura siempre ha preocupado a la Iglesia y por supuesto a la Inquisición. Pero es evidente que la historia se ha desarrollado en unas condiciones similares para todos. Es difícil romper de pronto con una costumbre. No obstante, la Inquisición marcaba unas pautas importantes en ese sentido, suavizando en lo posible las técnicas vigentes hasta el momento. Así, al tocar el asunto de la tortura, tanto San Agustín como el Código de las Siete Partidas lamentan que llegue a ser utilizado, pero cometen los omnes, hacen e grandes hierros e males encubiertamente, de manera que no pueden ser sabidos ni probados. Y e por ende, tuvieron por bien los sabios antiguos que hiciesen tormentar los hombres, porque pudiesen saber la verdad ende de ellos. La sensibilidad actual no soporta la tortura. No sucedía lo mismo en la Edad Media, si bien el campo cristiano mostraba su dolor y procuraba limitarlo. La Inquisición es un ejemplo evidente. Desde el siglo XIII, la Iglesia admitió el uso de la tortura para conseguir la confesión y arrepentimiento de los reos. No hay que olvidar que el tormento era utilizado también en los tribunales civiles. Remarcamos. En el de la Inquisición se le dio otra finalidad. El acusado confeso arrepentido tras la tortura se libraba de la muerte. Algo que no ocurría en la justicia civil. Las torturas eran terribles, sufrimientos físicos, que no llegaban a mutilar y mucho menos a matar al acusado. Todo lo contrario pasaba en el mundo de la ilustración, del protestantismo, del liberalismo, del islam, del comunismo. Debemos tener en cuenta que en Europa sí era utilizada con fruición la tortura. Y hasta 1921, hace un siglo, Siglo XX. En Estados Unidos se aplicaba el tormento de la barra y se reconocía que en la investigación de los delitos es frecuentemente esencial que deba dejarse cierta discreción al Departamento de Policía y al Procurador en cuanto a los métodos que deben emplearse en cada caso. 1921. En 1921 se aplicaba en Estados Unidos el tormento. Mientras, 360 años antes, según el edicto de 1561, sólo a los reos contra la fe se les podía dar, y esto habiéndose mi plena probanza del delito. Ningún tribunal de provincia tenía facultad para darlo, sino cuando unánimemente lo votaban los inquisidores, el obispo diocesano y los consultores. Desde muy antiguo se tenía prevenido a los inquisidores que fuesen sumamente circunspectos en mandar a atormentar a los reos. El reo podía recurrir antes de sufrirlo. Los menores de 25 años y los mayores de 60 estaban exceptuados, lo mismo que las preñadas. Cuatro siglos después de estas instituciones, los principales responsables de la leyenda negra contra la Inquisición se planteaban las mismas cuestiones. Cuatro siglos después. Hemos atendido como datos aceptables los aportados por los historiadores Lea y Kamen, manifiestamente militantes de la doctrina antiinquisitorial, y nos hemos quedado con que el sistema inquisitorial aplicaba la tortura en el 1 o 2% de los casos, y de los casos más graves, porque no es de todos los casos. Si en toda la hispanidad, también según esos autores, los condenados a la hoguera están en una horquilla que va entre las 800 y las 1400 personas, y muchos de ellos fueron quemados en efigie porque habían fallecido con anterioridad o se habían exiliado, el 2% de lo que queda llega a sumar en toda la hispanidad la cifra de. que cada uno calcule. Además, la tortura no solo no se aplicó durante toda la existencia de la Inquisición, sino tampoco, y por supuesto, en todos los casos. Solo en los casos más graves que llevaban aparejada la contumacia. La tortura, empleada al término de la fase probatoria del proceso, tenía lugar cuando el reo entraba en contradicciones. O era incongruente con su declaración, cuando reconocía una acción torpe pero negaba su intención herética, y cuando realizaba sólo una confesión parcial. Los medios utilizados fueron los habituales en otros tribunales, como hemos señalado, sin acudir nunca a ninguna otra presión psicológica que la derivada del propio miedo al dolor. En concreto, la Inquisición hizo uso de tres procedimientos: 1 la garrucha, dos, la toca y tres, el potro. Ninguno más. El primero consistía en sujetar a la víctima de los brazos detrás de la espalda, alzándole desde el suelo con una soga atada a las muñecas, mientras de los pies pendían las pesas. En tal posición era mantenido durante un tiempo, agravándose a veces el tormento, soltando bruscamente la soga que colgaba de una polea y dejándole caer, con el consiguiente peligro de descoyuntar las extremidades. Más sofisticada era la tortura del agua, en la que el reo era subido a una especie de escalera para luego doblarle sobre sí mismo con la cabeza más baja que los pies. Situado así, se le inmovilizaba la cabeza para introducirle por la boca una toca o venda de lino a la que fluía agua de una jarra con capacidad para algo más de un litro la víctima sufría la consiguiente sensación de ahogo mientras de vez en cuando le era retirada la toca para conminarle a confesar la severidad del castigo se medía por el número de jarras consumidas a veces seis u ocho estas dos formas de tortura las más primitivas cayeron pronto en desuso y fueron reemplazadas por el potro instrumento al que era atada la víctima con la cuerda alrededor de su cuerpo y en las extremidades el verdugo daba vueltas a un dispositivo que progresivamente la ceñía, mientras el reo era advertido de que, de no decir la verdad, proseguiría la tormenta, el tormento, dando otra o varias vueltas. Bien, muy agradables no podían ser. Bueno, esta explicación, por supuesto, nos deja atónitos, y con nuestra sensibilidad del siglo XXI, la estimamos inaceptable. Pero debemos tener en cuenta, según los datos estadísticos aportados, que la Inquisición era de la misma opinión. Estos métodos, al parecer, sí eran aplicados por los mismos que crearon la historia negra. Los datos están en los archivos de la Inquisición, que era metódica en todo. Será cuestión de que los investigadores realicen una lista con todos los casos. Lo cierto es que 139 años antes, de que en Estados Unidos se planteara suprimir la tortura, en 24 de agosto de 1782 se aplicó en Sevilla el último suplicio a una mujer. Precedieron a la captura de esta mujer más de 10 años de delaciones no interrumpidas. Debemos considerar además que no hay referencia a alguna fidedigna de que la Inquisición española tratara con ensañamiento a sus víctimas como las hay, en cambio, en la historia de las persecuciones religiosas de, de Francia, de Inglaterra, de Alemania, admitimos sin reparo que el Tribunal de la Inquisición no tenía la exclusiva del uso de la tortura, que no usaba de ella indiscriminadamente y aunque la aplicaba, lo hacía con desagrado y como un mal menor. Porque si es cierto que la tortura era utilizada, también es cierto que no era sistemática como hemos señalado, era pertenecía a, a un mínimo porcentaje, sino que era aplicada en casos muy concretos de contumacia que en cualquiera de los casos deben configurar una cifra total que por lo dicho hasta el momento y a falta de comprobación no puede pasar como mucho de las dos cifras bajas en toda la hispanidad. También es cierto que la tortura era un método utilizado en la época por todas las instancias civiles, militares, españolas y extranjeras. Y a ese método no eran ajenos ni los musulmanes ni los protestantes. No se trata de justificar el acto. Se trata de no acusar a la Inquisición de actos que estaban generalmente asumidos. Y también Dice Juan Antonio Llorente, secretario que fue de la Inquisición, que es cierto que los inquisidores hace muchos tiempos que se han abstenido de decretarlo, de forma que casi se puede reputar abolido por el no uso. Y este señor, Juan Antonio Llorente, secretario que fue de la Inquisición, se significó como un enemigo de la Inquisición. En definitiva, las pocas decenas de torturas que a lo largo de todo el imperio y a lo largo de 350 años pudo llevar a efecto la Inquisición, tenía lugar cuando se trataba de delitos muy graves. Había grandes indicios o sospechas de culpabilidad y se producía alguna de las siguientes circunstancias. Que el reo entraba en contradicciones. Que el reo era incongruente con su declaración. Que reconocía una acción torpe pero negaba su intención herética y que realizaba sólo una confesión parcial. Difícilmente encontraremos muchos reos en cada uno de los casos. Henry Kamen, como digo, historiador, enemigo manifiesto de la Inquisición, afirma, citando las instrucciones de 1561, que venimos considerando que su aplicación debía estar de acuerdo con la conciencia y arbitrio de los jueces, regulados según derecho, razón y buena conciencia. Deben los inquisidores mirar mucho que la sentencia del tormento sea justificada y precediendo legítimos indicios. El mismo Kamen llega a la conclusión de que teniendo en cuenta la praxis procesal de la época, la Inquisición española siguió una política de benignidad y circunspección. Que la deja en lugar favorable si se la compara con cualquier otra institución. A este respecto proporciona algunos datos sobre la misma. Por ejemplo, el de que en Granada de 1573 a 1577 se aplicó a un 7% de acusados y en Sevilla de 1602 a 1612 a un 11%. En Lima, durante el siglo XVIII, solo se aplicó en el 2% de los casos. Hoy, Nadie que considere serio, nadie que se considere serio, atiende las difamaciones de la ilustración. El uso de la tortura, que en realidad parece que se aplicaba, como queda manifiestamente expresado, en raras ocasiones, capturó la imaginación de los escritores populares tardíos. Y a ellos debemos algunas de las más imaginarias páginas de ficción romántica que se produjeron durante el siglo XVIII y XIX. No debemos exagerar el significado de la tortura o de la pena de muerte. Salvo algunas excepciones importantes, la tortura se empleaba muy poco y las cifras por muertes inquisitoriales han sido, bueno, consideradas exageradísimamente. En la Inquisición española, esta medida se aplicaba en los casos que el delito estaba casi probado, como hemos dicho, y siempre que estuviese de acuerdo los inquisidores ordinarios y apostólicos. Cuando el reo confesaba tras la aplicación del tormento, la validez de su testimonio quedaba supeditada a la posterior ratificación, algunos días después del suplicio. Por otra parte, en la mayor parte de los casos se imponía la tortura solo para conseguir confirmación de lo que los inquisidores ya sabían. Porque sin confesión la penitencia quedaba descartada. La creencia de que las torturas usadas por la Inquisición de España fueron excepcionalmente crueles se debe a escritores sensacionalistas, principalmente ingleses, franceses, miembros de la Ilustración. Pero el caso es que el general francés Béliard, que fue gobernador de Madrid en tiempo de la invasión francesa, tuvo como era natural. Vehementísimos derechos de conocer las cárceles del Santo Oficio y mayores aún de inspeccionar por sí mismo el cuarto del tormento, tal como se lo habían pintado los libros que había leído. Bueno, el pobre hombre quedó corrido de no hallar ni rastro de aquellas monstruosidades. Decía apesadumbrado. A los que le acompañaban. No son trompe. Nos equivocamos. Muchísimos años hacía que la Inquisición no aplicaba el tormento a nadie. El uso del tormento sí llegó a ser generalizado en la Europa civilizada. ¿Con qué razón se echa en cara a los tribunales del Santo Oficio el uso de una práctica? que en Europa era lícita y universal. ¿Acaso puede ignorarse que el suplicio de la rueda se empleó en Alemania hasta 1841, cuando ya habían nacido y hasta muerto no pocos filósofos de esos que nos enamoran y mienten? Pues son sofistas, no filósofos. El mismo tormento... ¿No subsistió en Austria hasta 1776? ¿En Francia hasta 1789? ¿En Prusia hasta 1740? ¿En Sajonia hasta 1770? ¿En Rusia hasta 1801? ¿Dónde tardó más en abolirse este factor de enjuiciamiento criminal sino en Württemberg y en Gotha? estados del imperio alemán, que perduró hasta 1809 y 1828 respectivamente. El caso es que estas fechas no son posteriores en el argumentario de Juderías, porque murió antes de las atrocidades cometidas por el sistema liberal y comunista durante el siglo XIX. La referencia a Juderías es que esta cita es de Julián Juderías. Eh, murió antes de las atrocidades cometidas por los sistemas liberal y comunista durante el siglo XX, de las que no puede ser excluido el genocidio mayor de la historia, el aborto.